Bienvenidos una vez más a la sesión de acondicionamiento físico general que les ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México a través del deporte universitario. En esta ocasión la sesión que nos toca impartir es coordinación motriz. La coordinación motriz podemos definirla como la regulación de nuestros movimientos en la aplicación de fuerza para realizar todas nuestras actividades cotidianas. Si ustedes se han fijado que de bebés empiezan a agarrar, ustedes les dan de comer, después quieren agarrar la cuchara, después pues tienen muchos errores, hasta que van afinando, los bebés ya más grandecitos van afinando el poder sostener la cuchara, con qué fuerza, con qué velocidad se la llevan a la boca, cuándo abren la boca para comer, etc. Nosotros, como adultos, la coordinación motriz, como más específica, la utilizamos cuando manejamos un coche. Entonces tenemos que estar viendo con todos nuestros sentidos, aplicación de la fuerza en el acelerador, en el freno. Tenemos que utilizar todos nuestros sentidos y la aplicación de nuestra fuerza, regularla para que nuestras actividades sean óptimas. Entonces hoy vamos a hacer una sesión en la que vamos a utilizar la marcha, la caminata, con diferentes apoyos en puntas, en talones, toda la planta del pie, con diferentes posiciones de los brazos en la parte principal. Y si nos da tiempo, vamos a hacer una sucesión de movimientos de derecha a izquierda. Entonces ahí voy a estar explicando muy bien los ejercicios. Y vamos a empezar, como les digo, siempre la parte inicial, que es el calentamiento, la parte principal que ya les expliqué y voy a explicar en la parte que nos toca, y el relax. Siempre es muy importante calentamiento, parte principal y relax. Muy bien, vamos a empezar haciendo movimientos articulares. Al frente y atrás la cabeza. En muchas ocasiones a muchos les parece que son muy repetitivos los ejercicios de calentamiento, pero debemos respetarlos para realizar en forma óptima la parte principal de la clase. Torsión, flexión lateral, y empezamos con movimientos suaves. Vamos a ir gradualmente aumentando la amplitud o la velocidad de los ejercicios. Hombros arriba y hacia atrás. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hacia frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, brazos laterales, abro y cierro dedos suavemente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, una vez, círculos hacia atrás. Una vez más, la sesión que yo les imparto es sin material para que no haya ningún pretexto de no hacer ejercicio si no tengo nada en casa, que sí hay en casa algunos sobrepesos, flexión lateral, algunas botellitas, unos libros, etc. Muchas veces hay que utilizar la imaginación para utilizar material que tenemos en la casa, algunos botes, etc. Pero yo, bueno, mis demás compañeros lo hacen y yo hago sin material. Círculos al frente, suavecito los círculos, no tan amplios, no tan abiertos, hacia atrás. Vamos a hacer dos torsiones al lado derecho, dos flexiones al lado izquierdo. Podemos utilizar ya un poquito, vamos calentando hacia la coordinación. Y es cambio, izquierdo, torsión, derecho, flexión lateral, dos movimientos a cada lado. Bien, muy bien, hacemos dos muellos al frente, dos muellos en torsión, dos muellos al frente, dos muellos en torsión, suave. Vamos calentando la columna.
dos muellos al frente, dos muellos flexión lateral. Suavecito, voy bajando al frente. Va muy suelto el aire. También va aumentando la respiración, la frecuencia. Muy bien, círculo, cadera, sí abierto un poquito el compás. Cambias al otro lado. Cadera, frente y atrás. Las articulaciones de la cadera, ahí estamos. Lubricando. Flexión y extensión, rodillas alternadas. Muy bien, talones y puntas. Círculo, pie al frente. Círculos hacia un lado, cambio de pie. Cambio, punta, talón. Punta, talón, cambio de pie. Muy bien. Abro y círculo. Abro y círculo. Hombros. Pequeño paso lateral. Podemos calentar igual también con coordinación. Hacia el frente. Los hombros. Paso lateral. Después que calenté mis articulaciones, hago un poquito ya de movimientos generales. Muy bien. Abro brazos, cierro, abro y bajo. Abro, arriba, lateral y abajo. Pierna derecha, abro, pierna derecha, arriba, pierna izquierda. Así cambio. Uno, dos, tres, uno. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, y ya estoy haciendo un poquito de coordinación. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, muy bien. Brazo al frente, arriba, brazo al frente y abajo. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, muy bien, al frente, atrás, atrás y al frente, pierna al frente, regreso, pierna atrás, regreso, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, muy bien, círculo brazos y marcho elevando rodillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, igual elevo rodillas, pero los círculos, brazos hacia atrás así flexionados, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, tronco en mi lugar, recuerden que estamos calentando. Aprovecho que estamos haciendo el trotecito en el lugar, acuérdense de respirar, tomar y soltar el aire. Le mando saludos a Tisha, Ana Santos, Susana Cortés desde Durango, saludos hasta Durango, ya estuve una vez ahí, creo que me senté en un alacrán, no es cierto, hay muchos alacranes por ahí. César Díaz, Chagis, como siempre, estar con nosotros. Frente, dos, tres, elevo alternada la pierna, uno, dos, tres. Muy bien, yogi en lugar, estiramos,
ya aumentó un poquito la respiración, la frecuencia, el corazón también aumentó su frecuencia. Vamos a estirar. Muy bien, flexiono pierna y la otra extendida y me voy con las dos manos hacia la pierna extendida. Estiro suave. Cambio posición de piernas y me voy hacia la pierna extendida. Saludos a todos los que nos están conectando. Compartan la página. Compartan Deporte UNAM en Facebook, en YouTube. Las sesiones se quedan ahí en el ya grabadas. Pueden hacerlas en cualquier momento. Realicen ejercicio diariamente. Cambio al otro lado. Y además sin salir de casa. Sin exponernos. Atrás, un poquito como si quisiera ver el talón de mi pierna contrario a la torsión. Cambio al otro lado. Muy bien, cierro mi compás un poquito. Voy a jalar punta. Jalo la punta, que se estire la planta del pie, el tendón y toda la parte de los gemelos de la pierna. Cambio al otro lado. Para esta sesión debemos tener un espacio más o menos 3-4 metros para poder desplazarnos. Nos vamos a desplazar de frente y luego hacia atrás, luego de lado y luego del otro lado. Ahorita les explico. Cambio. Entonces libre el espacio. Recuerden tener su toallita, su agua. En algún momento me va a dar sed y también a ustedes. Entonces tomamos un poquito de agua. Al frente, espalda recta. Vamos estirando. Subo despacio, cerrando puntas, talones. Jalo brazo aquí al frente. Cambio al otro lado. Estiro atrás. Si no elevo tanto las manos, nada más los brazos, extiendo atrás. Si ya los puedo subir un poquito más, cada quien su flex, los elevamos, está estirando el pecho. Abrazo y flexiono ligeramente rodillas y estiro la espalda y la cintura. Está estirando la cintura, la cadera, espalda, estiramos. Estiro arriba, la vista en las manos. Ligeramente un poquito hacia atrás los brazos, que se estire el abdomen. Ahí sostenemos. Me flexiono al frente. Subo despacio. Muy bien, entonces vamos a utilizar la caminata como base del ejercicio de coordinación en esta ocasión. Sin ningún implemento en el tramo que vamos a utilizar. Después podemos utilizar algunas señales en el piso o algunos obstáculos en el piso para realizar los mismos ejercicios. Los pueden ir ustedes realizando aumentando el número de pasos o la distancia que hacen, ¿sí? Entonces aquí yo voy a utilizar el espacio que tengo disponible y vamos a hacer muestra de los ejercicios y ustedes ya en su casa podrían aumentar el número de pasos o el número de o la distancia que están haciendo, si es con lo que lo cuentan. Entonces comúnmente caminamos pues apoyando talón y punta, rodamos todo el pie y vamos hacia atrás. Les decía yo, vamos a ir hacia el frente y hacia atrás. Entonces comúnmente apoyamos talón y luego todos vamos apoyando la planta y levantamos en punta. Esa es la manera correcta de caminar. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Un pie va a pisar completamente con toda la planta y el otro pie lo vamos a mantener en punta. Entonces vamos a caminar así. Vean cómo me elevo porque el pie en punta eleva el pie que está apoyando todo. ¿Sí? Regreso hacia atrás.
también vamos a estar trabajando nuestra resistencia. Brazos laterales igual, sin cambiar, piso, planta y el otro punta. No cambiamos todavía la posición de los pies. Regreso atrás. Muy bien, no cambio la posición de los pies, manos en la nuca. Igual, elevo. Vean cómo se eleva mi pierna que está apoyando todo el pie. Hacia atrás. Entonces hacia atrás, ya se vuelve un poquito difícil el ejercicio, pero no imposible. Los brazos extendidos arriba. Muy bien, hacia atrás. Recuerden, está pisando un pie todo con toda la planta y el otro en punta. Muy bien. Hacemos cambio de posición. El que estaba en punta ahora va a ser planta. Y ahora el otro pie en punta. Primero caminamos con brazos libres. Ahí. Apoyo y elevo. Cambio hacia atrás. Si no tengo un espacio muy grande, entonces voy y vengo 4 o 5 pasos hacia el frente, 4 o 5 pasos hacia atrás. Yo aquí estoy haciendo más o menos como 8 pasos. Regreso. Manos en la nuca. Perdón, regreso con manos en la nuca. Brazos extendidos. A lo mejor creen que este ejercicio pues no les va a cansar ni les va a beneficiar, pero ya en la tarde cuando sientan van a sentir un poquito tensas sus músculos de piernas. Muy bien, vamos a hacer ida y regreso con talón, un pie en talón y el otro pisa. Entonces aquí voy en talón y el otro pisa completo. Como si me hubiera torcido un pie, más o menos, es la, cuando nos torcemos un tobillo, así como que no podemos apoyar, hacemos este movimiento así. Dejamos la punta arriba y estamos apoyando el talón. Brazos laterales. Regreso hacia atrás, brazos laterales. Manos en la nuca. Voy hacia el frente. Regreso hacia atrás. La pierna del talón va tensa. Entonces estamos ahí tensos los músculos. Igual cuando nos lastimamos un tobillo, así como que no relajamos la pierna, la tensamos para poder pisar. Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, puntas, puntas, empezamos brazos, sobre puntas, regreso hacia atrás, sobre puntas, bien elevados los talones, brazos laterales, sobre puntas, háganlo con toda la familia, se van a divertir además. Divertido, manos en la nuca, estoy poniendo brazos libres, van brazos laterales, manos en la nuca y brazos extendidos arriba, así estamos caminando. Y ya empezamos a sudar, brazos extendidos, regreso. Entonces podemos utilizar la marcha, la caminata, con diferentes apoyos de los pies y en diferentes posiciones. Entonces vamos ahora, talones, libres los brazos. Las dos piernas van tensas. Los músculos van apretaditos de las piernas, de la cadera. El abdomen sientan y la cintura. Brazos laterales. Sobre talones. Regreso hacia atrás con cuidado.
¿no? Voy a regresar un poquito más lento para no perder también el equilibrio. El equilibrio es una parte importante también de la coordinación. Manos en la nuca. Voy hacia atrás. Voy hacia el frente, brazos tirados. Ahí ya empezaron a doler los tibiales por la elevación de las puntas. Ahorita estiramos. Eso, sacudimos un poquito las piernas. Se siente el trabajo en las piernas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer puntas hacia afuera. Voy a abrir puntas de los pies hacia afuera y así voy a caminar. Si alguna vez los que tengan mi edad vieron caminar al pingüino en Batman, así caminaba con las puntas hacia afuera, los pingüinos así caminan. Muy bien, brazos laterales. Saludos a Lilia Rodríguez, Xochitl Quetzal, creo que siempre está presente con nosotros. Víctor Manuel López, saludos. Alicia Cervantes, Charlie Rodríguez, puntas hacia afuera. Hacia atrás, lo más abierto a las puntas que se puede. Brazos arriba. Estos ejercicios les van a fortalecer todos los músculos de las piernas, la cadera, está trabajando también el abdomen, la zona lumbar. Muy bien, cambiamos, puntas hacia adentro, camino libre. Un pie al frente del otro, no vayan a chocar sus pies, hacia atrás. Ahí van tensos los músculos, manos laterales. Voy hacia atrás, ahí cuesta un poquito más de trabajo ir hacia atrás, cada quien a su velocidad. Brazos en la nuca, puntas adentro y los ahora están abiertos los talones, hacia afuera. Hacia atrás. ¿Verdad que ya están sudando? ¿Ya sienten la tensión en los músculos? Hacia arriba los brazos. Voy atrás. Eso, muy bien. Sacudimos un poquito las piernas. Dolieron las pompas con este. Muy bien. Vamos a hacer toda la serie de planta con punta. Voy de frente con unos brazos, regreso de hacia atrás, cambiando los brazos. Vean, brazos libres. Regreso hacia atrás, un pie está pisando todo, brazos laterales. Manos en la nuca, no cambio el apoyo. Brazos arriba. Muy bien, cambio. El otro pie, planta, punta. Vamos. Brazos libres. Regreso hacia atrás. Brazos laterales. Regreso hacia el frente. Manos en la nuca. Regreso hacia atrás. Brazos extendidos. Talón. Uno pisa todo y el otro el talón. Brazos laterales, regreso atrás. Muy bien, manos en la nuca, regreso de nuevo al frente. Brazos estirados. Muy bien, nos vamos a colocar laterales. Vamos a hacer lo mismo, pie, pisa completo, punta. Listos, lateral. Regreso, brazos laterales y sigo lateral. Manos en la nuca, un pie pisa completo y el otro en punta. Arriba. Muy bien, cambio.
brazos libres, cambio el apoyo de los pies, brazos laterales. Entonces hay una gran variedad de ejercicios de apoyo de los pies para caminar. Utilícenlo también cuando salgan a caminar a un espacio abierto. Vayan alternando de 10 repeticiones, 20 repeticiones, lo que ustedes quieran. Vámonos, talones, brazos libres, punta, brazos laterales, regreso de espalda, manos en la nuca, voy en puntas, brazos arriba, voy en puntas, talones, brazos libres, brazos laterales. Manos en la nuca. Brazos estirados, a veces cuesta más trabajo, un poquito. Puntas hacia afuera. Perdón, vamos a hacer el siguiente. Laterales, punta. Lo hacemos también lateral. Lateral, puntas. Manos en la nuca. Arriba. Talones. Brazos laterales. Manos en la nuca. Las puntas elevadas. Extendidos, muy bien, voy puntas abiertas de frente, regreso, puntas hacia adentro, puntas hacia afuera, brazos laterales, puntas hacia adentro, manos en la nuca, puntas hacia afuera, puntas hacia adentro, vamos arriba, puntas hacia adentro. ¿Ya ven cómo ya me equivoqué? No importa. Muy bien, vamos laterales, puntas abiertas, puntas hacia adentro, regreso, cuesta trabajo, puntas afuera, abierto, los pies, ahí piso con toda la planta, hacia adentro, espero que ya estén sudando como yo, puntas hacia afuera, háganlo cada quien a su velocidad, puntas hacia adentro. Muy bien, brazos estirados, puntas hacia afuera. Respiro, puntas hacia adentro. Muy bien. Trotamos ahí en nuestro lugar, suavecito. Que se relajen los músculos. Ya se tensó toda la pierna, la cadera, se tensaron los músculos. Tomo aire. Muy bien, tomo aire, suelto el aire, tomo. Entonces caminamos de frente, hacia atrás, de lado, del otro lado, hacemos muchas cosas, y con nuestro propio cuerpo, entonces sacamos un poquito el sudor, ya estoy sudando. Acuérdense, los más fuertes, si tienen más espacio, pues hacemos más repeticiones de ir hacia el frente, más repeticiones de ir hacia atrás, hacia el lado. Segunda parte. Muy bien, vamos a hacer
en nuestro lugar, torsión, y el otro, la otra pierna, flexión lateral, es el 1 y el 2, torsión, flexión lateral, ¿sí? Acuérdense, elevo pierna y hago torsión hacia la pierna que se levanta, elevo pierna lateral y el codo se va a la rodilla de la pierna lateral, ese es el 2, 1 y 2, ¿vale? Entonces vamos a hacer el 3, 1, 2 y elevo pierna y bajo los brazos al frente, 3, ¿sí? Hay que grabarnos los ejercicios, después los vamos a hacer en secuencia. Voy a hacer 7 ejercicios y después los hacemos del lado derecho y después empezamos del lado izquierdo, la secuencia. Entonces es el 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, lado derecho está haciendo un ejercicio, lado izquierdo está haciendo otro. Otro diferente, uno diferente de cada lado, ¿sí? Entonces hacemos de nuevo, torsión, flexión lateral, elevo 3, 4, elevo la pierna, sin levantar la punta, si no este ya es otro ejercicio. Aquí se contrae la pompa, ¿sí? El pie así como está apoyado, se eleva la pierna, lo que podamos elevar. Entonces van 4, vean, 1, hacemos 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Muy bien, va el quinto ejercicio, hacemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Toco talón, 5, lo repito de nuevo lento, vamos, torsión, flexión lateral, elevo pierna, lateral, y talón, ¿vale? Ese es el 5. Muy bien, vamos a hacer de nuevo, torsión, flexión, elevo, ¿cuál sigue? Lateral, ¿cuál sigue? Atención, talón, muy bien. No importa si nos equivocamos, no importa, vamos a hacerlo, intentémoslo. Si se nos olvida un ejercicio, nos detenemos. Entonces, 1, voy a contar los 5. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Algo se me voy adelantando, perdón, luego ya no me ven. 6, ¿sí? Entonces ya vamos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos faltaría uno, ¿sí? Listos, lo hacemos de nuevo lento, nos lo vamos memorizando. La atención, la concentración, trabaja la coordinación. La coordinación son partes importantes de la coordinación. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y hago un desplazamiento, una pequeña sentadilla. 7. Brazos laterales, desplaza la pierna. Acuérdense, yo estoy de frente a ustedes. Ustedes inician con derecha. Yo en realidad estoy haciendo la izquierda, pero como me están viendo espejo, entonces hago, yo estoy con izquierda y ustedes están con derecha. Por eso empiezo derecha. Listos, pierna derecha. Lo hacemos lento de nuevo. 1, 2, 3, 4. 5, 6 y 7 y regreso. El regreso no lo contamos, regresamos a posición inicial. ¿Listos? Lo hacemos un poquito más rápido. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces es el lado derecho. Vamos al lado izquierdo. Entonces terminamos el impar, 7, entonces ¿con cuál empezamos? Torsión izquierda, ¿vale? Entonces para iniciar la secuencia derecha-izquierda, izquierdo, ¿cuál sigue? Codo-rodilla, elevo, ¿sí? 5, atrás,
Ah, me voy adelantando, perdón. Voy caminando, sin caminar, háganlo en su lugar. Perdón, vámonos. Vamos izquierdo. Torsión. Uno. Dos. Elevo. Tres. ¿Sí? Elevo. Tres. Vamos el cuatro. Ya ven, ya se me olvidó. Vamos a hacer el cuatro. Vamos a hacerlo de nuevo derecho para acordarnos. ¿Vale? Vamos, aquí. Torsión. Flexión. Elevo. Lateral. Talón. Atrás. Y desplante. ¿Vale? ¿Ya nos acordamos? Muy bien. Lo hacemos izquierdo. ¿Listo? Torsión. Flexión. Estiro. Lateral. Talón. Atrás. Y desplante lateral. ¿Vale? Ya lo tenemos. Lo volvemos a hacer izquierdo. Para acordarnos. Recuerden, aquí estamos trabajando los dos hemisferios de mi cerebro. Entonces, tengo que trabajar derecha e izquierda. Cuando hacemos natación, nos enseñan a respirar por la derecha y nos enseñan a respirar por la izquierda. Entonces, la natación es un ejercicio muy bueno de coordinación, porque tenemos que patalear, bracear y respirar. Entonces, es muy bueno. Vamos a hacer izquierda de nuevo. Torsión, flexión, estiro, lateral, talón, atrás y desplante. Desplante hacia el lado, como sentadilla. Listos una vez más. Hacemos torsión. Torsión. Levo. Lateral. Talón. Atrás y desplante. ¿Vale? Lo unimos despacio. Derecha, izquierda. ¿Vale? Todos concentrados. Atentos. Yo también me voy a concentrar. ¿Listos? Entonces vamos a iniciar lado derecho. Hacemos torsión, flexión lateral, estiro, lateral, talón, atrás, desplante. Inicio con izquierdo, torsión, al frente, perdón, ya perdí el equilibrio, ¿ya ven? No importa, arriba, atrás y lateral. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo seguido. Dos veces seguidas. Termino la primera con derecha e izquierda e inicio la siguiente. Luego, ¿listos? Vamos por dos repeticiones de cada lado. Listos, vamos a hacer torsión, flexión, estiro, lateral, talón, atrás, desplante, torsión, flexión, al frente, lateral. Lateral, talón, estiro, desplante. Muy bien. Inicio de nuevo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Inicio izquierdo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Inicio derecho. Uno. Dos. También el cansancio. Si ya estamos cansados, ya perdemos la coordinación. Entonces tenemos que estar fresquecitos. Si ustedes ya se sienten cansados, vamos también a perder un poquito la coordinación. Entonces vamos a hacer tres veces seguidas de cada lado. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y cada quien a su velocidad para acordarnos del ejercicio y para hacer los movimientos. ¿Listos? Saludos a todos. Acuérdense que las sesiones se quedan grabadas. Hay más sesiones durante el día. Hay muchos profesores que complementan todo lo que yo les estoy enseñando. Ya estoy sudando bastante. Espero que ustedes también. Y vámonos por 3 y 3. ¿Listos? Voy a ir numerando para acordarnos. Voy a decir los números de cada ejercicio. Arriba. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, uno es izquierdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una segunda repetición, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tercera repetición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tercera repetición. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien. Hasta ahí le dejamos por hoy. Recuerden, la velocidad, la rapidez de los movimientos también es otra parte de la coordinación. Cuando ya dominamos y tenemos bien los ejercicios, ya los ejecutamos bien, podemos aumentar la velocidad, ¿sí? También para hacerlo un poquito más difícil, un poquito, pero no imposible, acuérdense. Entonces hay ejercicios muy sencillos de coordinación. Desde que me toco aquí, una palmada, toco nariz y la otra, palmada, cambio, palmada, cambio, palmada, cambio. Desde esos ejercicios hay muchos que también aquí les vamos a poner. Son ejercicios para la concentración y la atención. Muy bien, vamos a utilizar también el tapetito que hemos utilizado siempre para terminar el relax. Vamos a sentarnos ahí en el tapete. Vamos a hacer dos muñecos al frente. Uno, dos. Y estiro dos hacia arriba. Uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres, dos. Uno, dos, tres, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cinco. Muy bien, abro mi compás. Voy a ir hacia un lado y hacia el otro. Uno, dos. Si no alcanzo la punta del pie, hago la torsión donde pueda, como pueda. Seis, siete, ocho, nueve, diez más. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Vamos a colocar planta con planta. La coordinación en el deporte se traslada como a la técnica. Nosotros tenemos destrezas básicas que son caminar, correr, lanzar, recibir, lo que podemos hacer en la vida cotidiana. Pero cuando ya lo utiliza un deporte, es una destreza motriz especial. Cuando ya lanzan, patean el balón, cuando ya en cierta dirección, a cierta distancia, que le llegue al compañero, se vuelven en destrezas motrices específicas del deporte. Entonces, la coordinación es muy importante en todos los deportes y claro, en nuestra vida cotidiana para poder concentrarnos, para tener la atención y para divertirnos. Hay muchas actividades de coordinación muy divertidas, juegos en los que cargan, que llevan y traen cosas rápidamente, en tiempo récord, etc. Y esta sesión se complementa con las demás sesiones que mis compañeros dan durante la semana. Hay muchas sesiones, elijan ustedes las que más les gusten, pero siempre estén activos. Hacia el frente, mirando las piernas. Saludamos a Giselle Martínez, Verónica Ramírez, qué bueno que estás con nosotros. Teresa Villafranco, José Ortiz, saludos. Espero te encuentres bien. Tete Tenorio, Washington Soto desde Ecuador, muy bien. Saludos desde Ecuador, no conozco, pero debe ser muy bonito. Yadis, saludos, acuérdense, compartan la página con sus familiares, con sus conocidos. Así estamos llegando a más personas que a los alumnos que teníamos anteriormente en la normalidad. Entonces vamos a estirar pierna. Vamos a colocar una pierna aquí y le damos circulito al pie. Acuérdense que trabajamos
los pies en la caminata, el tobillo hay que relajarlo, los músculos. Cambio al otro lado. Si se equivocaron o me equivoqué, es válido equivocarse. Siempre existe la oportunidad de aprender, corregir y de inventar cosas nuevas, porque cuando ya dominamos cosas de coordinación, pues ya no sería coordinación para nosotros. Entonces, tendremos que inventar cosas nuevas. Imagínense la super coordinación que tiene un clavadista, que hace volteretas hacia el frente, de lado, giran y entran al agua en perfecto, está en perfecto clavado. Pues imagínense el alto grado de coordinación que tienen ellos, los gimnastas, los juegos de pelota también tienen mucha coordinación, pero ahí está el sentido de la vista, la distancia, la posición del cuerpo en el espacio, en el tiempo. Son muchos, muchos factores que tiene la coordinación. Estiren abierto un poquito su compás, que se estire su cadera atrás, que trabajamos, subo despacio, flexión, jalo el brazo, lateral. Escuchen también las pláticas, son muy importantes, de medicina del deporte, de la historia del deporte de la UNAM, muchos tópicos interesantes. Personas con capacidades diferentes, también en el deporte, todo el mundo podemos hacer deporte, todos, para todos está la actividad física y el deporte. Quien se dedica al deporte pues tiene que echarle más ganas que solamente cuidarse para la salud, pero también tenemos que echarle ganas para estar en estado saludable. Nos piden saludos a la Eneo de Yara Paredes. ¿Eneo? Ah, saludos a la Eneo. Enfermería y obstetricia, muchos saludos, qué bueno que están conectados con nosotros. Respiramos. Dos de mis hermanas estudiaron ahí en la ENEO. Son muy buenas enfermeras, no porque sean mis hermanas, ¿verdad? Suelto, tomo aire. Qué bueno que nos saludan de todas las facultades, saludamos a todas las facultades, a todos los campus. Todos los campos de la UNAM, aquí en la ciudad, en el interior de la República, y les hacemos estas sesiones de ejercicio para su beneficio. No salgan de casa. Si salen de casa, acuérdense todas las reglas higiénicas y el tapaboca es lo más importante. Estiro. Pues bien, eso es todo por hoy. Espero verlos en otra sesión y aprovechen esta oportunidad que nos está dando esta pandemia para poder conectarnos a través de la tecnología y llegar a más de ustedes. Entonces, gracias por estar con nosotros. Síganos en Deporte UNAM.